La mejor manera de regenerar la columna vertebral es practicar yoga namaskar. Tiene beneficios para todo el cuerpo. Yoga namaskar es un sistema poderoso por sí mismo. Activa la región lumbar de la columna vertebral de una manera tremenda. Fortalece los músculos a lo largo de la columna vertebral, dándole un refuerzo, de modo que, a medida que uno envejece, el colapso de la columna que causa el pinzamiento de los nervios no sucede. Y si ya hay daños, la mejor manera de regenerar la columna sería haciendo yoga namaskar. Tiene beneficios para todo el cuerpo. Yoga Namaskar es un proceso muy simple y completo por sí mismo. Para practicar Yoga Namaskar necesitarás una condición de estómago ligero, esto es, aproximadamente una hora y media después de consumir una comida. Si no cumples esta condición, por favor omite esta práctica en particular por ahora. Ahora aprenderemos Yoga Namaskar. Este es un conjunto de siete pasos. Él demostrará un ciclo completo. Por favor observa. Párate con los pies cómodamente separados y paralelos entre sí. Deja tus brazos y hombros sueltos y relajados. Ojos abiertos. Enfócate en un punto frente a ti. Una vez que tu enfoque esté fijo, haz Namaskar juntando tus palmas en frente del pecho. Esta es la posición inicial. Mientras inhalas, lleva tus manos sobre la cabeza. Mientras exhalas, lleva tus manos hacia abajo, de modo que la base de las manos vaya detrás de tu cuello. Mientras inhalas, lleva las manos hacia arriba. Mientras exhalas, baja las manos enfrente de tu pecho. Este es el paso 1. Haz lo mismo dos veces más. Paso 2. Mientras exhalas, haz un sonido desde la garganta. Paso 3. Todo el tiempo tus dedos deben estar juntos, apuntando hacia arriba. Incluso cuando lleves tus manos detrás del cuello. Cuando subes las manos es una inhalación completa. Cuando las bajas es una exhalación completa con el sonido. Después de que lo hagas tres veces, ponte en postura de sentadilla. Paso 4. Mientras inhalas, lleva tus manos hacia arriba. Mientras exhalas, bájalas detrás del cuello. Mientras inhalas, llévalas arriba. Mientras exhalas, bájalas enfrente de tu pecho. Luego, mientras inhalas, extiende tus manos al frente, los dedos apuntando hacia adelante. Mientras exhalas, haciendo el sonido, regrésalos al pecho. Hazlo tres veces, paso cinco. Mientras inhalas, sube las manos. Mientras exhalas, bájalas detrás del cuello. Mientras inhalas, sube las manos. Mientras exhalas, bájalas enfrente de tu pecho. Mientras inhalas, llévalas al frente. Mientras exhalas, de regreso al pecho. Una vez más, paso 6, inhala, manos hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala hacia arriba. Exhala hacia abajo. Inhala las manos al frente. Exhala las manos al pecho. Ahora paso 7. Mientras inhalas, extiende tus manos al frente. Lleva tus rodillas al suelo. Inclínate hacia adelante y coloca tu frente sobre el suelo. Estira tus brazos por delante de la cabeza. Descansa tus palmas sobre el suelo. Coloca tus manos juntas tal que los pulgares y los dedos índices se toquen, formando un triángulo. Tus codos deben estar un poco doblados. Esto es Balasana. Quédate aquí hasta que tu respiración se estabilice o durante un mínimo de dos minutos. luego ponte de pie lentamente y regresa a la posición inicial esto es un ciclo de yoga namaskar si te resulta difícil ponerte en postura de sentadilla puedes apoyarte en un cojín de media pulgada o una pulgada de grueso debajo de tus talones y agacharte asegurándote que tus pies estén paralelos entre sí para algunas personas al llevar las manos detrás de la cabeza, los dedos están apuntando hacia atrás. Los dedos deben apuntar hacia arriba. También hay una tendencia a bajar la cabeza. La cabeza debe estar derecha. No mueves las manos muy rápida o casualmente. Debe haber ligera tensión en los brazos cuando hagas el movimiento.